semblava que era un tema molt important per debatre, no? La importància que té per la societat tots aquests avenços que evidentment no es poden parar, s'han de fer d'una manera responsable. I tots som responsables, som corresponsables els científics, som corresponsables la societat en general. Siempre pongo el ejemplo este, si a una familia le ofrecen la posibilidad de tener un hijo con una alteración genética que nunca tenga cáncer, ¿lo harías o no lo harías? Y evidentemente eso no es barato. Si hay gente que se lo pueda permitir, crearemos seres humanos con diferente background genético. Es un tema a discutir. Pienso que hay una responsabilidad de los científicos de explicarse, de hacer esa relación en la universidad pública más, ¿no? Entre la universidad y la sociedad. Ese feedback es absolutamente necesario, porque por el medio hay mucho interés económico. Antes se decía, para conseguir tal cosa las normas tienen que decir tal. Y ahora se dice, las normas tienen que hacer tal para que esto dé dinero. Ese cambio los alumnos no son conscientes de él y yo creo que muchas personas tampoco. Y ahí nos estamos jugando muchísimo. Jo crec que el fet d'introduir en els plans d'estudis, en els currículums, la bioètica és ja d'entrada un punt positiu de cara als reptes o a la formació dels futurs professionals que tindran uns reptes tremendament importants.